La... El... Buenas noches, soy Montaña Joven Maide Elizabeth. Bienvenidos a charlas de miércoles, edición número 75. Reciban un saludo cordial en nombre de los integrantes de Hacer Montaña y de Montaña Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial al doctor Luis Jesús Díaz Díaz, ponente de la presenta charla titulada COVID-19. Iniciemos el programa de hoy cediendo el uso de la palabra Montaña John Milton Antesana Sánchez, coordinador de charlas de miércoles, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante, Montaña Milton. Gracias, Maida, Elizabeth. Eh, bueno, gracias de hecho al doctor Luis Jesús por esta deferencia que tiene con nosotros esta noche. Y bueno, el tema eh, naturalmente es muy importante, ¿no? Hay muchísimas cosas que se tienen que conocer. Eh, sobre la COVID, ¿no? Que bueno estos dos años pues nos tiene en, en vilo. Eh, para eso hemos preparado esta noche, le, le hemos invitado y quiero agradecer también, ¿no? Este el contacto que hemos tenido a través de un compañero de promoción del doctor Luis, como es nuestro amigo Marco Carvajal, ¿no? Que nos ha hecho muchísimos temas también en estas charlas. Bueno, esto yo no me voy a referir obviamente al, a, la, a la COVID, eso ya el doctor lo va, este a desarrollar eh, amplia y amenamente, ¿no? Eh, más bien, yo quiero este, en esta noche pues, aprovechar eh, para hacer un reconocimiento, ¿no? Al, al doctor Luis, quien es una eh, persona muy reconocida, eh, digamos, eh, sobre todo en el Centro Chotano de Lima, ¿no? Allí lo, he tenido la ocasión de conocerlo a través de las amistades que, que contamos, como es César Saldaña, que también ya se va a sumar a la reunión y eh, bueno también este quiero hacerle un agradecimiento al doctor porque eh, yo también eh, tuve una intervención quirúrgica no en el hospital cayetano eh, no, perdón en el hospital hipólito Nanoe, de, del cual él ha sido eh, director y bueno las eh, recomendaciones que, que hizo pues en su, en su momento hicieron que a mí eh, me dieran un trato realmente especial no y eso lo agradezco muchísimo. Y siempre eh, lo tendré presente, ¿no? Entonces, eh, bueno, más allá de eso, eh, también esto quisiera hacer una referencia breve a su, a su papá, que también lleva el mismo nombre, ¿no? Don Luchito Díaz. Nosotros éramos pequeños, allá por los 80, niños, y siempre veíamos a una persona... Eh, pues que pasaba por, por la calle, la chota de entonces, ¿no? Pequeñita, y nosotros este, siempre lo saludábamos con mucho cariño, ¿no? Don Luchito, don Luchito. Y él igual también nos eh, respondía, pues, con esa, eh, con es, con esa amistad, ¿no? De, de una persona tan querida, en realidad, ¿no? Y él en ese tiempo, pues, era el encargado de la beneficencia pública. Eso es lo que yo recuerdo, y bueno, como digo, era una persona muy querida. Y eh, de allí creo que podemos eh, ver también la calidad de persona, ¿no? Del doctor Luis, que eh, o quien ahora pues nos va a desarrollar este tema tan importante, ¿no? Entonces, bueno, mi agradecimiento, doctor Luis, y devuelvo la palabra a Maida para eh, empezar ya pues con esta eh, reunión. Gracias, Maida. Eh, muchas gracias, Montaña Milton. Bien, mientras se prepara las tren de noche. Recordamos al público virtual a utilizar las, los chats de Facebook, hacer montaña Chota Perú, hacer sin H, y de Meet para enviar sus preguntas, recordando que estas deben ser oportunas, precisas, concretas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Estas inquietudes van a ser resueltas luego por nuestro invitado de la noche. Entonces tenemos el gusto de presentar al doctor Luis Jesús Díaz Díaz. He egresado como médico cirujano de la universidad mayor de san marcos especialidad medicina interna universidad mayor de san marcos estudios de maestría en medicina en la universidad particular cayetano heredia estudios de doctorado en salud pública en la universidad nacional federico villarreal estudios de administración de servicios de salud en la escuela de salud pública ha sido profesor universitario en la Universidad Particular Cayetano Heredia, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Particular San Martín de Porras, actualmente en la Universidad Ricardo Palma. Miembro de la Sociedad de Medicina Interna, fundador y miembro de la Academia Peruana de Salud, ex jefe del Departamento de Medicina y de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Hipólito Unanue de Lima. Ex director del Hospital Nacional Hipólito Unanue de Lima, ex director del área hospitalaria número 19, hoy Diris Lima Este. Adelante, doctor Luis. Bien. Eh, muy buenas noches, estimados amigos. Deseo agradecer a los directivos de Hacer Montaña por la invitación por la invitación de la cual he sido objeto, especialmente a Milton Antesana, que es mi gran amigo. Verdaderamente, como dijo Milton, el tema es súper amplio. Entonces, yo voy a tratar de darles a conocer el COVID-19 de una manera general. Para ello, primeramente les voy a hablar de su definición, de Entonces, epidemiología. Yo fisiopatología. Voy a hablar del cuadro clínico, diagnóstico y exámenes auxiliares a grosso modo, porque es muy amplio y, y lógicamente muy técnico. También de una gestión remota utilizando pulso o simetría en domicilio y de un síndrome, o mejor dicho, un cuadro clínico que se llama COVID-largo, que se está hablando mucho en Estados Unidos. Además, eh, su manejo y, y, y las vacunas. Entonces vamos a pasar. Correcto. Ya está compartiendo, doctor. Ya, ya, ya ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Bien, entonces eh, vamos a hablar de la definición del, del SARS-CoV-2, en sí COVID-19. Este COVID-19, también conocida como enfermedad, que es un acrónimo del inglés coronavirus disease 2019, eh, es una enfermedad infecciosa que es causada por virus SARS-CoV-2. Miren la etiología del SARS-CoV-2 o del COVID. No, eh, hay siete especies. Una que es alfa coronavirus 229E, alfa coronavirus NL63, beta coronavirus OC43, beta coronavirus HKU1 y el MERS-CoV o MERS, son MERS de, medio, de Oriente Medio, el SARS-CoV. 2. Síndrome respiratorio agudo o grave, llamado también SARS, y el que nos ocupa, SARS-CoV-2 o COVID-19. En esta lámina les muestro eh, cómo es la estructura del SARS-CoV-2. Acá, por ejemplo, pueden ver su ARN, la proteína M que tiene la estructura del SARS-CoV-2, su proteína E la proteína N, nucleocápside que es esta, y esta es que es la parte importante y que nos interesa muchísimo, es la grupo proteína S, que es la espícula, que se llama espícula. Esta espícula le sirve al coronavirus para ir a insertarse en el receptor EK2. Estos receptores EK2 están en todo nuestro organismo, lógicamente en el aparato respiratorio por donde ingresa el SARS. SARS-CoV-2. Esta lámina es súper interesante, es el genoma del SARS-CoV-2. Bueno, acá la parte más importante es esta, la espícula. O sea, esta espícula sirve lógicamente para insertarse al SARS-CoV-2 y ha sido descifrada y también se tiene bastante conocimiento sobre todo de esta parte del SARS-CoV-2, porque a esta espícula... Hasta esta espícula van a reaccionar los anticuerpos de nuestro organismo y van a venir hacia acá. Y esta espícula es muy variable, súper variable. Y lógicamente el virus lo utiliza para cambiar. Acá se originan lo que se llaman las variantes que ahora estamos teniendo en el Perú. Esta lámina es un poco complicada, pero voy a tratar de hacerla sencilla. Es para determinar cómo actúa el, el SARS-CoV-2. Como verán ustedes, acá hay una flechita y por acá ingresa el SARS-CoV-2 y entra al aparato respiratorio. En sí, este es un alveolo. Ya saben ustedes que en los pulmones hay muchísimos alveolos que nos permiten respirar. Entonces, este SARS-CoV-2 penetra acá. Y se va a unir a estos receptores EK2, especialmente con un neumocito que existe en estos alveolos que se llama tipo 1. Acá está señalado. Y eso va a producir una liberación que se llama de citoquín. Ustedes habrán escuchado de la tormenta de, cita, de citoquinas, que es una reacción inflamatoria del organismo. Y es la que al paciente lo pone grave y lo mata. También este... El virus, el SARS-CoV-2 viene y actúa también sobre un neumocito 1. Este neumocito 1 está acá, en el alveolo. Este neumocito 1 tiene una sustancia, tiene una sustancia que se llama surfactante. Y esta sustancia surfactante sirve para que se dilate este alveolo. Entonces, para que se dilaten, mejor dicho, todos los alveolos del pulmón, lo cual nos permite respirar. Cuando viene el SARS-CoV-2 a este neumocito, entonces lo destruye y no hay surfactante, entonces el alveolo se colapsa. Y si se colapsan muchísimos alveolos, se produce la neumonía COVID. Por otro lado, el COVID penetra acá al torrente sanguíneo y se dirige a distintos órganos, como por ejemplo el corazón, el cerebro, el riñón, el hígado y todos los órganos. Y ahí va a producir una serie de reacciones. Nosotros los médicos le llamamos SIRS, que es un proceso inflamatorio de todo el organismo y que va a producir daño del corazón, daño del riñón, daño del hígado y del cerebro. Y esto es lo que lo pone grave al paciente y lo lleva a la unidad de cuidados intensivos. Este es un resumen de la lámina anterior, o sea, el, el, el SARS-CoV-2 penetra. Se produce la penetración, después se descapsula, después se replica, acá se replica. Acá es donde actúan algunos antivirales que se dan todavía y que son costosísimos. Luego se produce la síntesis proteica, el ensamblaje del SARS-CoV-2 y sale nuevamente para replicarse en todas las células. La, la vía de transmisión del SARS-CoV-2 es el, por el contacto de secreciones respiratorias o gotitas eliminadas por una persona infectada. Principalmente por contacto directo con gotas respiratorias. Estas gotitas reciben el nombre de gotitas de flúger, que también sirven para, para llevar a veces el, el BK en los pacientes con tuberculosis. Entonces, estas gotitas respiratorias son más o menos de más de 5 micras y se pueden transmitir a distancias de hasta 2 metros. Por eso que nos dicen que mantengamos una distancia de dos metros de las personas para evitar contagiarnos. Y lógicamente se va a esas distancias cuando el paciente tose, cuando el paciente estornuda o al hablar. Las personas que hablan intensamente son y que tienen COVID son las que pueden transmitir mejor esta enfermedad. Entonces se sugiere que el virus también puede estar presente en las heces, pero en escasas cantidades y puede contaminar los inodoros, por eso que el lavado de manos es fundamental. Durace, durante la fase sintomática, o sea, cuando el paciente pues, tiene manifestaciones como todo, dolor de garganta, etcétera, etcétera, es cuando se produce la liberación máxima del virus, porque acá en esta fase está multiplicándose. Entonces se produce una liberación máxima del virus por las mucosas respiratorias y el paciente se vuelve muy contagiante. También puede darse en menor medida en una etapa sintomática. O sea, los pacientes que no tienen síntomas, pero portan el virus del COVID, también pueden, pueden contagiar. No sé si recordarán que una ministra habló de que en esta etapa no se podían contagiar, pero sí se contagian, claro, en menor proporción que en la fase sintomática. También el paciente puede contagiar en las fases de recuperación. Esto es bueno tenerlo presente. Según los datos preliminares, los estudios que se han hecho en todo el mundo, las datas de todo el mundo, el periodo de incubación más frecuente se, estima, se ha estimado entre 4 y 7 días. El promedio en sí es 5 días. ¿no? Pero, sin embargo, sobre la base del conocimiento de otros beta coronavirus como el MERS-COV y el SARS-COV, y con los casos detectados en Europa en este brote, se considera que podría ser de 1 a 14 días. Pero siempre considerando que el promedio es 5 días. Entonces, eh, algunos aspectos epidemiológicos les voy a decir, como por ejemplo, en diciembre de 2019 se presenta un brote de neumonía de causa desconocida en la ciudad de Wuhan, en China. Días después se identifica un nuevo tipo de coronavirus que se llama SARS-CoV-2. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró un riesgo de salud pública de interés internacional por el rápido aumento de infectados y fallecidos. Y en 2020 se reportó ya la cifra de 118.326 personas infectadas y 4.292 muertes producidas en 114 países. Por lo que la Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo se enfrentaba a una pandemia. En el Perú, el 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso, el primer caso de COVID-19. Seguramente que ustedes recuerdan del paciente que vino infectado de España, que entró por el aeropuerto internacional, que casi no lo tuvieron en cuenta y él tuvo que insistir para que le hagan la prueba y ahí se detectó el primer caso. El 15 de marzo el Minsa reportó 71 casos confirmados y se decreta pues el estado de emergencia. El 19 de octubre se reportaron 814.118 casos confirmados, siendo 52.5% siendo 52. de sexo masculino. Y 47.5% de sexo femenino. 33,875 fallecieron, de los cuales 69% fueron, por fueron varones y 31% fueron mujeres. Además, el grupo etario más afectado son los adultos mayores, de 69%. O sea, como verán ustedes, es más frecuente el, el SARS-CoV-2 en varones. Y también es más frecuente en los adultos mayores de 69, por eso que se empezó la vacunación en este grupo etario. Esta es la, la data del 25 de octubre, o sea, de ayer. Es difícil conseguir la data del mismo día porque no, no lo publican, pero la, la data del 25 de octubre muestra que hay, hubieron ese día 483 casos confirmados. Hubieron altas hospitalarias de 119 y 17 fallecidos. O sea, se está eh, disminuyendo la cantidad de, de, de fallecidos en, en el Perú. Esta es la información acumulada de la pandemia COVID-19. O sea, personas dadas de alta, 2.175.510. Casos confirmados, son 2.197.052. Resultados negativos, 10.670.370, hospitalizados 3.289, personas muestreadas 18.867.422 y número de fallecidos al 25 de octubre son 200.118. O sea, una de las más altas, una de las más altas del mundo. Estaba eh, viendo también una información de que actualmente los rusos están como en 300.000, número de fallecidos. Estos son los factores de riesgo asociados al COVID, o sea, el riesgo de morir, factores de riesgo individual o social al desarrollo de complicaciones de COVID, o sea, personas, como les dije, mayores de 65 años. O personas que tienen comorbilidades, como por ejemplo la hipertensión arterial refractaria, o sea, un paciente que tiene hipertensión arterial a quien le dan tratamiento y no responde bien. Enfermedades cardiovasculares graves, por ejemplo, pacientes que han tenido infartos, pacientes que sufren de enfermedades coronarias, de enfermedades valvulares, de insuficiencia cardíaca. Los pacientes con diabetes mellitus, especialmente la diabetes mellitus tipo 2 muy frecuente ya en el Perú, porque hay mucha resistencia a la insulina, debido a que nosotros, por ser un país donde la gastronomía es muy buena, pero también comemos muy mal, comemos mucho hidrato de carbono, mucha grasa, sobre todo hidratos de carbono. Entonces, el síndrome de obesidad es muy frecuente acá en el Perú, y se produce resistencia a la insulina, y por como consecuencia, diabetes, melito. esto está creciendo inmensamente. También los pacientes con obesidad. Nosotros los médicos decimos obesidad grado 3, que se obtiene con una formulita y que tienen un índice de masa corporal mayor de 40 kilogramos por metro cuadrado. Igualmente los pacientes con asma moderada o grave. También los pacientes con EPOC. Esto de EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, es un paciente que tiene previamente un pulmón alterado pacientes con enfermedad renal crónica terminal, o sea, los pacientes que se están dializando, pacientes con enfermedades o tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, VIH, cáncer de distinta índole, o pacientes que reciben corticoterapia prolongada, o sea, corticoides. Puede ser un paciente con artritis reumatoide, puede ser un paciente con lupus eritematoso sistémico, etcétera, que reciben tratamiento con corticoterapia prolongada. ¿Por qué? Porque hay una depresión, una depresión de la inmunidad en esos pacientes. También enfermedades de células falciformes raras. Son glóbulos rojos que congénitamente están alterados en los pacientes con gestación o en los pacientes fumadores. Más de 20 cigarrillos diarios larga data. Esta es una lámina. Eh, que verdaderamente no me ha salido tan bien, está en inglés, me disculpan, varias laminitas están en inglés, pero voy a tratar de hacerles entender muy bien. Esta es una publicación que se produjo en 17 millones de personas. Fue publicada en una revista Natural. Y entonces vieron la correlación que hay entre COVID y, y, y por ejemplo, y edad, sexo, obesidad, pacientes que fumaban también la raza, el aspecto racial, o pacientes con deprivación, o sea que tenían problemas económicos, y lo dividían ellos en quintiles del 1 al 5. Acá, este es el corte. Este es el corte. Este que dice Hazard Radio es una medida de riesgo. Este es el corte. Entonces, en relación a la edad, miren. De, vamos a partir de 50 a 59 años, que es el corte y van a ver que a medida que transcurre la edad, que aumenta la edad acá, la posibilidad de morir es mayor. 60-69 acá, 70-79 acá y 80 años aquí. Igualmente este es el corte del sexo, mujeres, en relación a los hombres, miren la posibilidad de los hombres de morir es mayor. Igualmente con obesidad, todos los grados de obesidad 1, 2 y 3. Entonces, cuando es uno acá, mayor posibilidad de morir, ¿no? Que el que no es obeso. El que es obeso dos de la clase dos, igualmente mayor posibilidad y en la clase tres mucho mayor. Los, las personas que fuman mucho cigarrillo, este es el corte, tiene más posibilidad de morir. Y también por el aspecto racial, este es un trabajo en Estados Unidos, por supuesto, acá casi en Perú no se nota mucho. Pero ahí, por ejemplo, los de la raza blanca eran los del corte, con menos posibilidad de morir, pero en cambio tenían más posibilidad de morir, por ejemplo, los, los asiáticos, por ejemplo, los de raza negra, etc. Y respecto a la deprivación, o sea, a la situación económica de las personas, lo dividieron en quintiles hasta cinco. Este, por ejemplo, tenía tiene una situación económica más o menos adecuada, es el punto de corte. Y a medida que se va deteriorando la situación económica, la posibilidad de morir aumenta. Esta laminita complementa casi la anterior también. Miren, los estadios del SARS-CoV-2, del COVID-19. Es fácil de entender, está en inglés, también les pido disculpas. Acá, por ejemplo, está el estadio 1, acá está el estadio 2 y el estadio 3. En el estadio 1, el virus ingresa al organismo y produce una fase, una fase viral. Acá se reproduce, hay una multiplicación del virus. Y esta se extiende hasta el estadio, hasta el estadio 2. Acá se producen toditas las manifestaciones, todo diarrea, decaimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego vi, viene un estadio 3, esta es la más peligrosa. Este es producto de una reacción del organismo contra el virus. O sea, el virus entra a unos receptores ACE2, que ya les comenté, y entonces el organismo se defiende y produce. Al defenderse, produce una hiperinflamación generalizada que afecta todo el organismo, todo, todos los órganos, como ya les comenté. Y este es el que lo lleva a la unidad de cuidados intensivos y a la muerte a los pacientes. Igual, esto, esta laminita es complementaria a la anterior. Acá bien, ven cómo es la replicación viral. Acá actúan muchas veces los antivirales en este estadio. Y esta es la fase ya de la inflamación, cuando el paciente se pone grave, cuando va a cuidados intensivos. Esta es una laminita, o mejor, una lámina que nos muestra un trabajo de investigación. No está tan claro, me disculpan, lo he sacado pronto porque recién ha sido publicada. Esto se ha publicado en una revista Cochrane. Esta revista Cochrane es una, una data importantísima del mundo. Hace una recopilación de estudios de investigación, metaanálisis, etcétera, etcétera, y los publica constantemente. Entonces, en esta recopilación que ha hecho esta, esta data, miren. Fue una revisión de 44 estudios y metanálisis ¿no? de pacientes que tenían una serie de síntomas con COVID-19. O sea, intervinieron ahí 26.884 pacientes. Y este es el cuadrito que es el resultado. O sea, lo que trataron ellos de mostrar es cuáles son los síntomas más frecuentes, o sea, la sensibilidad. Y cuáles son los síntomas específicos que nos daban una idea cuando se presentaban de que el paciente tenía posiblemente COVID. Por ejemplo, entre, los, entre el porcentaje, el mayor porcentaje lo tenía la fiebre, 53%. Después el decaimiento, pérdida de la olfacción, pérdida del gusto en menor proporción, dolor de garganta. La tos también fue un síntoma muy frecuente, 67.4%. Después producción de esputo, dolor en el tórax, náuseas y vómitos, diarreas dolor muscular y fatiga en menor proporción. Y miren los síntomas que nos inducen a pensar, cuando lo tiene el paciente, nos induce a pensar que posiblemente tenga COVID. Por ejemplo, la pérdida de la olfacción y la pérdida del gusto. Fueron muy importantes. sumado, los dos, sumaban mucho más. También el dolor del tórax, las náuseas, los vómitos y diarrea. O sea, estos signos cuando se presentan en un paciente que ha tenido contacto con... Eh, con otro paciente que tuvo COVID, no sugieren que pueden tener COVID. O sea, este es un trabajo muy interesante. A grosso modo, les voy a hablar un poco del, del cuadro clínico del, del SARS-CoV-2. Por ejemplo, infección presintomática o asintomática. Son individuos o personas que les practicaron. Una prueba de SARS-CoV-2, o sea, la prueba molecular, y esta prueba fue positiva. Estas personas no tienen síntomas, pero pueden contagiar. Pueden contagiar. Después, el caso leve, que ya les comenté también, es toda persona con infección respiratoria que tiene al menos dos de los siguientes síntomas. Los porcentajes ya les mostré en la lámina anterior. Por ejemplo, tos seca 67,4, tos con producción de moco 33. Malestar general, 51.8%. Dolor de garganta, 21.2%. Fiebre o escalofrío, 53.8%. Dolor de cabeza, 21.9%. Pérdida del olfato, 28%. Y pérdida del gusto, 24%. O sea, si tienen dos de estos, sugiere que es un caso leve, ¿no es cierto? Caso moderado, es toda persona con una infección respiratoria que cumpla también cualquiera de estos criterios. Esto es dificultad respiratoria, los médicos le decimos disnea o sea dificultad. Este es un dato capital, cuando un paciente empieza a tener disnia, a mí me parece que debe ir y al hospital. Cuando la frecuencia respiratoria aumenta también más de 22%, cuando la saturación de oxígeno es 95, acá está mal el dato, acá escrito, de saturación de oxígeno 95%, o cuando la presión empieza a decaer, o cuando usted, una vez que le han tomado la placa a un paciente, una placa de Toras o una tomografía, tiene signos que nos hacen pensar en neumonía. El caso grave es toda persona con infección respiratoria aguda con dos o más de los siguientes criterios, o sea, cuando la saturación ya es menor de 94%, esto es importante sobre todo cuando uno maneja a los pacientes ambulatoriamente, no en casa. Cuando tan menos de 94, el caso puede ser grave. Esto en un medio ambiente como Lima en el caso de Chota, que está a 2.400 metros, este 94% se convierte en 92%. ¿Por qué? Porque esta fracción inspiratoria de oxígeno es menor ahí. Luego, cuando los pacientes tienen una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto, ¿no? y una presión parcial de oxígeno, o sea, este es el oxígeno en sangre, menor de 60%, esto cuando se hace un análisis de sangre. Este tiene una relación casi exacta, casi exacta, digo, con la saturación, que se mide la saturación de oxígeno con el oxímetro. O cuando el paciente también tiene signos como fatiga muscular, por ejemplo, aleteo en la nariz, uso de los músculos accesorios, etc. Y cuadro clínico, ya enfermedad crítica, cuando el paciente está en insuficiencia respiratoria. Y si nosotros le hemos tomado una radiografía o una tomografía ya tiene un compromiso mayor del 50% o el paciente está chocado, o sea, la presión se ha ido por los suelos, pero a eso se ha asociado una infección agregada. Entonces se va a producir por este motivo una falla de múltiples órganos como el corazón, el riñón, el hígado, etcétera. a eso nosotros los médicos le llamamos disfunción multiorgánica. Fue, no sé. Bien, ¿cuáles son los signos de alerta para monitoreo cercano? Entonces, estos signos permiten identificar la necesidad de monitoreo cercano en el caso del COVID-19. Esos son, por ejemplo, si la saturación es menos de 95%, eso es para cuando se maneje en casa. Es importante porque en esta pandemia muchísima gente ha estado manejando en casa a los pacientes. Entonces es importante. Pero siempre el manejo en casa debe tener un control, un control médico para que el médico monitoree. Ya vamos a ver después cómo se hace ese control. Luego, los pacientes que tienen fiebre con una temperatura mayor de 38 grados, pero que persiste más de dos días. Cuando al paciente le falte el aire. Cuando el paciente se desorienta o confusión, cuando el paciente tiene dolor en el pecho o cuando el paciente se hace azul de los labios. Algunas definiciones vamos a dar operativas que es importante. Por ejemplo, ¿qué es contacto directo? Es una persona que respecto al caso probable o confirmado de COVID-19 haya estado en contacto cara a cara menos de un metro y durante más de 15 minutos. También se llama contacto directo cuando ha estado en contacto físico directo con un paciente, con una persona que tiene COVID o prestado cuidado directamente sin equipo de protección personal adecuado. Creo que estos tres puntos son importantes, sobre todo para nosotros. ¿Qué es cuarentena? Cuarentena es un procedimiento por el cual a una persona sintomática se le restringe se restringe el desplazamiento fuera de su vivienda por 14 días. Esto han escuchado y ha pasado seguramente con muchos de ustedes. Entonces, se aplica pues a los contactos de un caso confirmado a partir del último día de exposición con el caso mientras estuviera en su periodo de transmisibilidad. La razón es determinar si el contacto en cuestión fue contagiado, ¿no? Y en caso de que presenta síntomas, Puede recibir el manejo correspondiente sintomático. ¿Qué es el aislamiento? El aislamiento, por ejemplo, ha aplicado a una persona sintomática, o sea, sospechosa o confirmada de COVID-19. Hay unas indicaciones del CDC que las voy a pasar a continuación. En los casos leves y moderados, por ejemplo, sin compromiso inmunológico severo, 10 días de aislamiento. En los casos severos y críticos o que tienen compromiso inmunológico severo, entre 10 y 20 días de aislamiento, desde el inicio de los síntomas del paciente. Y lógicamente a los pacientes asintomáticos, pero que tienen una prueba positiva o molecular, esos también deben ser aislados. Se considera 10 días en quienes no tienen compromiso inmunológico severo y 20 días quienes sí lo tienen. ¿Cómo se hace el diagnóstico también a grosso modo en el COVID? Hay una serie de criterios eh, y en este escenario de transmisión comunitaria el diagnóstico de COVID-19 se basa, esto es muy importante, en los antecedentes epidemiológicos. O sea, en los contactos que haya tenido el paciente, se fue a una fiesta, etcétera, hubieron pacientes con COVID, se contagió. O sea, el antecedente epidemiológico, en la grande reunión, en manifestaciones, fútbol, etcétera. Y las características lógicamente clínicas del paciente. Esto, las pruebas de laboratorio y diagnóstico por imágenes son útiles para confirmar el COVID, pero no para descartar estos casos. ¿Qué es caso sospechoso? Caso sospechoso es toda persona con infección respiratoria aguda que presenta dos o más de los siguientes síntomas: el paciente que tiene tos, el que tiene, que tiene dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal o fiebre, y también incluye pacientes con infección respiratoria aguda grave, o se confiere más de 38 grados. Caso confirmado. ¿Qué es caso confirmado? Es toda persona a quien se le confirmó un laboratorio de infección por COVID-19. Esa persona puede ser un caso leve, puede ser un caso moderado o puede ser un caso grave. O puede ser caso sospechoso también con una prueba de laboratorio positiva para COVID-19. O cualquier contacto asintomático, asintomático con una prueba de laboratorio positiva para COVID-19. Caso descartado es un caso sospechoso con un resultado negativo de prueba molecular o un caso sospechoso con un primer resultado negativo de prueba molecular y un resultado de prueba, perdón, antigénico y una prueba molecular negativa. La definición de caso descartado, esto es muy importante, no puede ser aplicable a pacientes con alta sospecha clínica e imágenes radiológicas compatibles. O sea, si a un paciente le practicamos una prueba molecular o de antígeno y sale negativo, sin embargo tiene síntomas de COVID, tos, etc., no, eh, no puede oler bien, no tiene pérdida de gusto, etc., y también tiene imágenes compatibles radiológicas, se debe pensar siempre en COVID a pesar de que las pruebas moleculares o de antígenos sean negativos. Estos son algunos exámenes auxiliares que se piden en el COVID, por ejemplo. Es de rutina el hemograma, ustedes habrán visto de repente con sus familiares para ver los leucocitos. También se le toma la cantidad de plaquetas para ver si disminuyen. Y otros exámenes que habrán escuchado, que es la ferritina, deshidrogenasa láctica, dímero D y PCR. Las elevaciones de, estas, de estos elementos se asocian a evolución desfavorable de la enfermedad. Estos exámenes generalmente se toman a los pacientes en el tercer estadio, en los hospitales generalmente. Y hay una prueba que se llama procalcitonina, que es costosa, no se hace acá casi, pero que se eleva en caso de que aparece una complicación. Por ejemplo, tenemos un paciente con COVID y nosotros sospechamos que tiene una neumonía agregada, bacteriana, que no es por el virus. No se le pide la procalcitonina. Si esta se eleva, posiblemente tenga una infección agregada. Las imágenes, siempre cuando uno supone que un paciente tiene COVID, debe pedirle una placa frontal. Esto sirve de control en primera instancia. Y la tomografía de todas es importante cuando uno puede pagarla. Tiene una sensibilidad hasta el 98%. Y es útil no solo para el diagnóstico de los pacientes con COVID, con PCR negativo, sino para ver cómo progresa la enfermedad y cuál es la eficacia del tratamiento que se le está dando. En la radiografía de Toras, en estos pacientes, se pueden encontrar unas opacidades en el Toras como vidrio esmerilado, se le dice, y que pueden ser de distribución bilateral en el 98% de casos o con consolidación del 2 a 65% de casos. Otros exámenes auxiliares acá, la que nos hemos tomado seguramente ¿no? en algún momento, es la detección del RNA viral, o sea, la prueba molecular, o detección de la proteína viral por prueba antigénica, lo que le dicen el antígeno, es que se toman a través del isopado nasofaringe. Es la prueba estándar actualmente. Si la sospecha es alta, la OMS recomienda un nuevo examen cuando es negativo. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente que suponen tiene varias manifestaciones de COVID. Le toman una muestra y es negativa. Se vuelve a repetir. Acá tienen las pruebas rápidas que se hicieron acá en la pandemia al inicio, que se hizo muy mal. Porque se utilizó para diagnóstico, más estas pruebas ya sirven más para seguimiento. Entonces la prueba serológica rápida COVID-2 detecta cualitativamente los anticuerpos IgM y IgG. Este IgM se eleva cuando es activo el proceso. Este IgG cuando ya pasó el proceso. Sirve para la detección rápida de portadores SARS-CoV-2. Como le digo, sirve para seguimiento, para para detección rápida pero no para diagnóstico. su sensibilidad es óptima dentro de la primera semana o sea si un paciente tiene síntomas de covid supone que tiene covid y le toman esta prueba puede ser negativa porque su sensibilidad es subóptima. en cambio su rendimiento diagnóstico supera incluso la prueba molecular después de los siete días de iniciado los síntomas. qué importante es esto? porque su especificidad es del 95%. Entonces, ninguna de las pruebas tiene sensibilidad suficiente para descartar la enfermedad, por lo que el paciente con alta sospecha clínica de, se debe asumir que tiene COVID-19. ¿Qué medidas generales y preventivas hay? Cuando hay un paciente sospechoso de COVID-19, acude lógicamente al hospital y va al área de triaje, como ha sucedido con todos los pacientes o familiares que de repente los, hemos tenido la oportunidad de llevarlos a los hospitales. Entonces decide la hospitalización si el, presente ti, si el paciente tiene dificultad respiratoria. Ya le dije que la dificultad respiratoria, que nosotros los médicos le decimos disnia, es un dato muy importante para derivar. Si un paciente está siendo controlado en casa y empieza a tener dificultad, para respirar, a mí me parece que debe acudir inmediatamente a un hospital. Esto está y confirmada por una valoración lógicamente clínica con una saturación menor de 94, en las gestantes menos de 95 o cuando hay una frecuencia respiratoria mayor de 25. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que tenemos nosotros al minuto. Este es un, un protocolo que se publicó en la British Journal of Medicine 2021 en Inglaterra y que se practica actualmente. O sea, para la gestión remota de COVID-19 utilizando pulso oximetría en domicilio y con asistencia de consulta virtual. Muy importante porque acá en el Perú verdaderamente muchísima gente se ha manejado en casa, pero muchas veces no ha tenido el monitoreo de un, de un, de un médico. Y por eso que muchos pacientes han evolucionado muy, muy mal y han, y han acudido a los hospitales cuando han estado en la fase crítica y han fallecido. Entonces, acá se menciona que, ¿qué es hipoxemia, no? En este artículo, dice, hipoxemia son los niveles de oxígeno bajo en sangre. Y esto se mide con quién? Con el pulso oxímetro. O sea, se dice que hay hipoxemia cuando... El pulsoximetro marca menos del 94% y menos del de 88% en un paciente que tiene ya una enfermedad pulmonar previa, crónica. Recuerden que hablamos de una enfermedad que se llamaba EPOC u otras enfermedades del pulmón. Esto es importante, miren, el pulsoxímetro de dedo son generalmente exactos y fiables, son muy importantes. Un buen, por eso hay que comprar un buen pulsoximetro. Ahora, las lecturas deben ser con dedo atemperado, esto es importante también, con el paciente en posición vertical o sentado y descansando, cosa que a veces no hacemos cuando controlamos a nuestros pacientes en casa. Y el instrumento, o sea, el pulso -octímetro debe dejarse estabilizar un minuto, importante también. Ahora, cuando uno usa el pulso octímetro, debe tener en cuenta que la piel negra o mestiza o de una persona mestiza, tiene tres veces más probabilidades de tener hipoxia oculta. Nosotros tomamos una lectura normal, pero el paciente puede tener niveles de gas arterial bajo, o sea, puede tener hipoxia, o sea, los niveles de oxígeno bajos. Muy importante de tener en cuenta. ¿Qué es una lectura normal de pulso oxímetro? La saturación de oxígeno normal es de 94 a 98% una lectura de 92% inferior indica grave enfermedad. O sea, este paciente tiene pues di dificultad para respirar. Excel. tiene que ser, ser derivado al hospital. no se puede manejar en casa. la lectura de 93 y 94% puede indicar enfermedad moderada. Y siempre debe considerarse una evaluación integral del paciente. Cuando yo hablo de evaluación integral, y eso es lo que dice el artículo también, se habla de la evaluación por un médico. Un médico siempre tiene que hacer una evaluación integral para que se inicie un control de un paciente con COVID en casa. Los pacientes con enfermedad pulmonar crónica tienen un grado de hipoxia, o sea, oxígeno bajo, ¿no? Y la saturación varía de 88 a 92. Ya lo dijimos. Las caídas del 3% de, con este saturómetro o más requiere evaluación hospitalaria. O sea, hay que enviar al paciente al hospital si cae bruscamente 3%. 94% y cae bruscamente 3%. Ahora, hay que considerar que cuando nosotros usamos el pulsoctímetro puede haber desaturación nocturna. Y en las noches puede caer la saturación hasta el 3%, miren, normalmente. Y pueden haber hasta cinco episodios breves de caída de la saturación. Eso es normal. Pero si esto es más frecuente o la saturación en las noches cae más del 3%, el paciente debe ser evaluado en un hospital. ¿Quién debe usar un porcentímetro en casa según la organización mundial de la salud pacientes sintomáticos con covid-19 que pueden tener 65 años con factores de riesgo pero lógicamente tengan una saturación de 95% las salas virtuales son un modelo de servicio para el apoyo de supervisión del hogar esto es bien importante no siempre la atención virtual o sea si un paciente está controlándose en casa Primero el médico le hace una evaluación integral y después lo puede controlar virtualmente, poniéndose de acuerdo con los familiares que controlan al paciente. Y dice este artículo y este estudio en, en Inglaterra que los pulsoxímetros no salvan vidas, pero sí ayudan a una buena atención clínica. Acá, por ejemplo, ellos dan una serie de criterios de inclusión, ¿no? O sea, ¿cómo incluir? Quienes deben atenderse con pulsioximetría? Se considera la pulsioximetría en casa con seguimiento remoto o virtual. O sea, control de un médico siempre. Esto es importante. Todos los pacientes que tienen diagnóstico de COVID-19, que puede ser clínico o por un test molecular. Pacientes que tienen síntomas, obviamente, que tienen edad mayor eh, de 64 años y pacientes eh, de alto riesgo. ¿Cuáles son los criterios de exclusión para no controlar con pulso al paciente? No usar pulso -oximetría en casa con seguimiento reboto virtual. Con pacientes con signos de alarma, dolor torácico, pérdida de conciencia, que se vuelven azules de los labios. También con disnea, me parece. También los pacientes asintomáticos o de bajo riesgo. O sea, si son asintomáticos, no hay necesidad de seguirlos con pulso -isometría o pacientes con comorbilidades o diagnóstico diferencial no bien evaluado. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo es la preparación? O sea, preparando el seguimiento en casa con pulso oximetría. Tiene que haber una evaluación clínica, como ya les comenté, primero una evaluación integral por un médico, quien va a establecer también los diagnósticos diferenciales y lógicamente las comorbilidades del paciente. Luego, el médico que va a hacer el control virtual va a darle entrenamiento del paciente y a los cuidadores, al paciente y a los cuidadores que van a ver al paciente. Lógicamente, el médico proporciona un pulso oxímetro, se compran un pulso oxímetro, como creo que tenemos todos, y diario se le da instrucciones por escrito y recursos a los pacientes que que van a controlar al paciente con COVID, a las personas que van a controlar a los pacientes con COVID. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el seguimiento de la pulso oximetría en casa? <laughs> los pacientes cuidadores registran las lecturas y síntomas tres veces por día. Y se sigue el protocolo previsto, ¿no? Ante empeoramientos es el paciente tiene dificultad para respirar, de inmediato se va al hospital. Y siempre tiene que haber una revisión regular por el profesional. Esto es de gran importancia, cosa que no se ha hecho mucho acá en el Perú. Se ha hecho un intento, pero no se ha hecho bien. Esta es una lámina también en inglés, y me disculpan que es una publicación última. En Estados Unidos han publicado un cuadro que se llama Cuadro de COVID-19, se llama COVID-19 largo es es un síndrome, es un cuadro. ¿ya? Y ellos describen las manifestaciones frecuentes que se presentan después de que el paciente ha tenido COVID. Y todas estas manifestaciones han tenido un seguimiento de hasta un año. Nosotros todavía en el COVID tenemos mucho por conocer. Por ejemplo, qué manifestaciones se pueden presentar <coughs> después de que el paciente curó ya del COVID. Neurológicas, por ejemplo, ¿No? En neurológicas puede haber cuadros de confusión, etc. Psiquiátricos, depresión, esto se presenta muchísimo. Yo he tenido la oportunidad de ver muchísimos pacientes que tenían COVID, los he manejado virtualmente. Y después del COVID he podido detectar a muchísimos que tienen depresión. Y una vez que he detectado la depresión, lo he derivado pues, al, al psiquiatra. Porque el paciente que tiene depresión. Es un paciente que yo lo considero entre comillas grave, como si estuviera en cuidados intensivos, porque en algún momento puede intentar suicidarse y matarse. Después pacientes con desórdenes de estrés post-trauma también se ven como alteraciones psiquiátricas, sobre todo en pacientes que estuvieron en unidad de cuidados intensivos. Ansiedad y el paciente tiende a, a aislarse, ¿no? un aislamiento social. Las enfermedades pulmonares son la dificultad de respirar. Todavía no hay una correlación fisiopatológica de estos pacientes. ¿Por qué hacen esta dificultad para respirar habiendo curado ya del COVID? Es común esto. Dolor en el tórax, menos común. En cardiovasculares son las palpitaciones. Empiezan a tener el paciente, la persona palpitaciones. Esta, miocarditis y insuficiencia cardíaca no tan frecuente. Y alteraciones cutáneas también, miren. O sea, se forma una manchita, es un rash ahí en la piel, un urticaria con picazón, etc. Esto es muy común. Y eh, manifestaciones generales como fatiga, dolor muscular, dolor de articulaciones, hasta alteración de los nervios periféricos. Muchos pacientes nos dicen: se me adormece en la pierna, doctor, los brazos, etc. Es porque se ha producido una neuropatía periférica, ¿no? en pacientes ya curados por COVID. Entonces es importante este long COVID-19 o COVID-19 largo. Muchos pacientes con COVID pueden dejar una secuela pulmonar en la que ya el paciente o la persona necesita de oxígeno dependiente. O sea, van a necesitar oxígeno toda la vida prácticamente. Ocurre eso, se están describiendo muchos casos. Entonces estos casos necesitan pues manejo multidisciplinario, necesitan un manejo de salud mental por el psiquiatra porque se presentan una serie de síntomas que ya les he comentado anteriormente, necesitan tratamientos de medicina física y rehabilitación, un, un buen nutricionista que lo oriente, la oxígenoterapia o sea el oxígeno que siempre va a recibir ese tratamiento. Y las demás indicas, eh, síntomas que se pueden tratar sintomáticamente. Miren, este es el manejo de COVID leve moderado. Esto es muy importante, los, lo he traído porque es importante decirlo. ¿Cómo se monitorea? Con pulso -simetría, como les he dicho. Entonces estos pacientes necesitan pues de reposo. Seguramente que van a ver todavía porque el COVID queda todavía. No se va a ir, a pesar de que sí, se sigue vacunando bastante. O sea, reposo. Una alimentación adecuada es con dieta aficionada y con aporte proteico adecuado. O sea, no saben, la olla es lo mejor para esto, una alimentación adecuada, pero es una dieta fraccionada. También es importante que el que tiene COVID leve o moderado no contagie a otras personas. ¿no? Entonces, tiene que aislarse, ya dijimos. Hay que tranquilizar al, 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 al paciente y brindarle confianza a la persona. Y hay que eh, hablarle de expectativas realistas. Todo lo demás se trata con sintomáticos. O sea, si tiene tos con codeína, si tiene flor con paracetamol o ibuprofeno, que ustedes han usado, seguro se le ha de diprofenaco. Una cosa importante es evitar medicación inútil, que tanto se ha usado acá, que yo pienso que se ha usado mal. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud no ha, no ha tenido su rol rector de orientar a la población y orientar también a los médicos. Se ha manejado muy mal en los primeros meses todo lo que es la pandemia. Pésimo porque no ha habido un rol rector. Entonces cada uno se disparaba por su lado y todos trataban de actuar de distinta manera. Entonces las vitaminas tengan en presente que no son inocuas. Cuando se dan en grandes cantidades y el paciente no lo necesita. Y hay estudios que demuestran que inmuno suprime al paciente. Entonces lo que se trata es de no hacer daño. Miren el riesgo de la medicación que se usó a diestra y siniestra en el primer estadio y en el segundo estadio donde no se debe usar. Los antibióticos, todo eso se usan en el tercer estadio cuando hay infecciones bacterianas agregadas. Los antibióticos en general, cuando se usan en forma indiscriminada y cuando no se deben usar, pues producen colonización por bacterias drogoresistentes que no responden a otros antibióticos. Producen inducción de resistencia bacteriana, se vuelven resistentes las bacterias. El ejemplo ahí clásico es la citromicina que se dio a diestra y siniestra en forma particular. Incluso los médicos no tenían una idea exacta de, del uso de esto. ¿Por qué? Porque no se orientó. También la citromicina, miren, produce también efectos secundarios como arritmias, síndrome de gastrointestinales. El uso de corticoides en el primer y segundo estadio que les he comentado no se usan porque amplían la replicación, el tiempo de la replicación eh, viral. Entonces es peligrosísimo. Además de que tienen efectos secundarios como hiperglicemia, inmunosupresión, leucocitosis, o sea, aumento de los glóbulos blancos sobre infección bacteriana, no sea que se desarrollen otras bacterias y también de hongos en el cuerpo. La ivermectina que se habló mucho, se especuló mucho, hace en los canales de televisión y todo y mismo ministerio de salud, ¿no? Y misma gente que estaba el, 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 como conductores, entonces aconsejaban ivermectina. No se usa la ivermectina porque no tiene efecto. Y además la ivermectina puede producir síntomas neurológicos y gastrointestinal. La ivermectina se ha usado mucho para el tratamiento de parásitos, ¿no? Para el tratamiento de, pero no se usa para el COVID. Este es un artículo, mire, que se ha publicado muy importante. Hay muchísimos artículos que se han sido publicados en los países desarrollados, sobre todo sobre la ivermectina, ¿no? Son estudios randomizados, ¿no? muy importantes, donde dicen pues, que la, de la ivermectina no sirve. El artículo anterior muestra o, o le da ivermectina a un grupo de pacientes y le da placebo a otro grupo de pacientes. Los pacientes que recibían placebo, o sea, un medicamento que no hace nada, ni ayuda, ni, hace, ni tiene efectos secundarios, actuó igualito que la ivermectina. O sea, no tuvo ningún resultado, fueron iguales, o sea, la ivermectina no sirve. Miren, este es un resumen basado en evidencia. Los médicos ahora actuamos ya en medicina basado en evidencia. ¿Qué significa? Que hay revistas que hacen recopilación, como ya les dije, Cochrane, etcétera, recopilación de una serie de estudios que se hacen en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Son estudios serios de investigación. Estos, serios, estos estudios serios son publicados en las revistas más importantes del mundo. Entonces, ahí. Con esos estudios serios nos indican qué debemos usar, qué no debemos usar. Y el médico tiene que manejar las cosas siempre en medicina basada en evidencia. Y acá hago un resumen de, de medicina basada en evidencia de medicaciones inútiles o iatrógenas en COVID leve a moderado. O sea, en los dos primeros estadios donde es usado de todo sin ningún control. Por ejemplo, los corticoides que ya les comenté. Los antibióticos que no se deben usar, la hidroxicloroquina tampoco, el ácido acetil salicílico, que la aspirina, que tampoco se debe usar, la ivermectina, la vitamina D, C y zinc. Todas estas vitaminas hay gran cantidad de estudios que demuestran que no sirven para el COVID. En absoluto. Sin embargo, se ha estado usando a mano llena. Bien, entonces de acá vamos a pasar rápidamente a vacunas existen tres métodos principales para fabricar, miren, vacunas. Uno es utilizar un virus o una bacteria, que en este caso es virus. Se utiliza virus, se atenúa el virus y se usa para vacunas. O utilizar fragmentos que induzcan una respuesta del sistema inmunitario. O en todo caso utilizar solamente material genético. El ADN, el, A el ARN, ¿no? mensajero que se llama. De las vacunas, por ejemplo, Pfizer, Moderna, que son muy buenas. Y acá hay algunas vacunas, como de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, que es un virus genéticamente modificado. De Moderna, que es ARN, con fragmento de código genético del virus. La Pfizer, también ARN mensajero. Del Instituto Gamaleya Sputnik, que usa un vector viral. Estas son todas las vacunas que se usan en el mundo. Por ejemplo, la Pfizer-BioNTech en Estados Unidos, 95% de efectividad. La Moderna en Estados Unidos, 94% de efectividad. La Sputnik, Gamaleya, 92%. El Novavax en Estados Unidos, 98.89.3, Sinopharm de China, 79.34%. La AstraZeneca, Reino Unido, 70%. Y la Johnson Johnson, Reino Unido, 66%. Esta es la Sinova, que es la que decían que era agua 49-62. Esta es la efectividad, o sea, la capacidad que tiene la vacuna de evitar de que el paciente se contagie y contagie a otros. Respecto a que el paciente no llegue al tercer estadio, o sea, la fase crítica y que muera, casi todas tienen una, una efectividad, un, un unos resultados positivos que llegan a 97-98%. O sea, son seguras en ese sentido. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de vacunas? Las vacunas sirven para prevenir enfermedades. O sea, hay que vacunarnos todos, no debemos dejar de vacunar y a las dosis completas. ¿Qué no sabemos? La durabilidad y la inmunidad de la vacuna. No sabemos todavía, a pesar del avance y de todo, se han publicado estudios, etcétera, Y se dice que entre seis y ocho meses ya tenemos una inmunidad que va decayendo. Por eso que ahora se va a poner la, la vacuna de refuerzo ¿no? a, la, a las personas adultos mayores. Pero en sí no se sabe muy bien cuánto dura la inmunidad. También la seguridad y eficacia en niños de 16 a 18 años. Sobre esto ya salieron estudios del Pfizer, que, los, que lo han publicado en su data, etcétera. Es un laboratorio muy serio y ellos empezaron a hacer estudios y vacunar a estos niños y por eso que eso, estos, esta idea se ha expandido a todo el mundo. Ahora también nosotros vamos a vacunar a los niños de 16 a 18 años. También no sabemos el impacto de protección contra variantes del virus. Pfizer también ha sacado estudios de que es ideal para la variante delta inclusive no eh, muchas otras vacunas no, 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 todas, no publican bien sus datos por eso que no estamos muy al tanto pero parece que las variantes sí las cogen de todas maneras y también para establecer cuántas vacunas detienen la diseminación de eso es lo que ya les comenté hace un rato no que las mejores son las de ARN mensajero no pero sí, toda la vacuna se evita morir y llegar a estadios eh, críticos efectos secundarios de vacunas fiebre fatiga dolor muscular pueden producir reacciones alérgicas creo que a todos nosotros también nos ha producido dolor en el hombro etcétera son rarísimas las, 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 las reacciones alérgicas severas no 3 a 6 por millón en vacunas a rn mensajero por la trombocitopenia, que es baja de plaquetas también, y la parálisis facial, raras completamente. El rol de las variantes son mutaciones, son, mutaciones son, las, las mutaciones son rastreadas a través de un linaje. El virus tiene un árbol genealógico viral, que es una cepa, ¿no? son suficientes mutaciones en un linaje, con diferencias claras en su funcionamiento. El SARS-CoV-2 es una cepa de coronavirus. La variante son un grupo de coronavirus que comparten el mismo conjunto heredado de mutaciones distintas. Y las variantes de preocupación son coronavirus que aparecen ser más infecciosos que otros coronavirus. Y esa es la verdad, ¿no? Las últimas variantes contagian con mayor facilidad a la persona. Por eso no olvidar distanciamiento, dos metros y colocarse dos mascarillas no estar en lugares donde haya mucha concentración de virus. Este es el estado actual de las vacunas en desarrollo y esto es importante, las características de, efic de eficacia que debe tener una vacuna, o sea, reducir la infección sintomática, ¿no? Prevenir hospitalizaciones, prevenir los ingresos a UCI, Creo que lo que todas las vacunas cumplen esta esta esto. Y previenen muertes también. Pero las vacunas también deberían interrumpir la transmisión de alta cobertura. Ya saben que la inmunidad de rebaño se alcanza con 60 80%. De acuerdo a las datas acá en Perú, parece que vamos camino a eso. Lo hemos hecho muy lento, pero de todas maneras estamos viendo a eso. Y esta lámina, nomás para demostrar que los países desarrollados han acaparado toda la vacuna, si nos han dejado poquísima nosotros por eso que nos han permitido avanzar muy poco. La sala situacional de vacunación COVID-19 acá en Perú, miren, las dosis aplicadas de vacunas son 33.958.675, inmunizados con dos dosis, 15.135.900, que eso es un 54%. O sea, vamos a la inmunidad, ¿no? En rebaño, ojalá. Ya dijimos 60 o 70%. Ojalá sea así y podamos, nos permita así desplazarnos con más facilidad. Me gustó esta lámina y se las presento. Son células infectadas por SARS-CoV-2. Una linda lámina. Y por último, ya para acabar, porque los debo haber cansado muchísimo. Esto es medición de anticuerpos. Esto lo presento porque muchísimas personas, por ejemplo, se pusieron la primera dosis de, de la vacuna, si fue, se fueron a hacer medición de anticuerpos y dijeron ya estoy inmunizado, no me, hago, no me pongo la segunda vacuna. Y eso no es cierto. Los test de anticuerpos de medición no están recomendados hasta la fecha para evaluar la respuesta de, de inmunidad SARS-CoV-2 o posterior a la vacunación del COVID-19. Por lo tanto, un paciente que inicia, una persona que inicia su primera vacuna, debe colocarse en la segunda. Miren, la prueba de anticuerpos en Estados Unidos de América no están autorizadas. Las pruebas serológicas no evalúan la respuesta inmune celular, que también juega un rol importante en la protección mediada por vacuna. Entonces, si se realiza una prueba de anticuerpos post-vacuna, la aplicación de dosis adicionales de la misma o de otra vacuna, no está recomendado en base a los resultados de, anti, de anticuerpos. Eso es lo que les acabo de decir. Miren, ¿por qué no medir anticuerpos por vacuna? Los test comerciales miden anticuerpos contra varios componentes del virus. Por ejemplo, contra la proteína de espícula, la que les hablé, S, pero también contra la nucleocápsida, o sea, contra varias proteínas. Por eso que no mide bien. Los test comerciales, aunque se enfoquen en la proteína S, o sea, en la espícula, la que va a agredir en sí, la que va a unirse al receptor ACE2, detecta, detectan anticuerpos totales y no los neutralizantes, con capacidad para aniquilar el virus. Entonces, esta medición de inmunidad solo debe realizarse en, investigación, en institutos de investigación que cuantifican inmunidad celular. No tenemos acá en el Perú. Para eso se necesita mucha infraestructura, logística, dinero y también personas que sepan hacerlo bien. Bien, con esto doy por acabado y les agradezco mucho por haberme escuchado. Eh, muchas gracias, doctor. Eh, recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de Facebook, ser montaña chota Perú y de mí, para seguir formulando sus preguntas. Bueno, a continuación, eh, presentamos al doctor César Gilberto Saldaña Fernández, embajador montaña en Lima, quien se hará cargo de la ronda de preguntas. Adelante, montaña César. Muchísimas gracias, eh, eh, nuestra simpática conductora Maida. Estamos a la espera de las preguntas. Primero, habrá que agradecer al doctor Luis Jesús Díaz Díaz por su eh, tan uh, clara y, uh, y uh, completa uh, exposición acerca de, de, de COVID-19. Vamos a ver qué preguntas uh, hay en nuestro en nuestro eh, en nuestro chat. Eh, tenemos acá en nuestro en nuestra sala a Don Marco Garbajal Atencio, a quien le debemos le un espacio para saludar a su compañero de promoción. El doctor Luis Díaz Díaz. El profesor Marco Carvajal Atencio que está en la sala, por supuesto, para que le dé un saludo a su compañero de promoción. Eh, muchas Buenas noches. Eh, muchas gracias, César Gilberto, por darme la oportunidad de saludar y emitir un comentario eh, comprometido con el doctor Luis Jesús Díaz Díaz. Me van a disculpar que no pueda eh, continuar diciéndole, doctor, que para mí es Luchito Díaz. Claro, muchas gracias, Marco. Eh, Luchito Díaz, desde niños, desde siempre. Un grande, grande como amigo, grande como amigo y hermano integrante de la gloriosa promoción Centenario 1961, grande como profesional, como médico y grande como maestro, porque hoy día nos ha demostrado que efectivamente su trayectoria como catedrático en diferentes universidades, ha permitido que nos haga una exposición totalmente didáctica, clara, entendible, para cualquier nivel cultural. Y eso solamente lo hace un maestro como Luchito Díaz. Te felicito, Luchito. Gracias, Marco. Y te, agradezco, te agradezco por toda la información que nos has dado. Nos, ha, nos has aclarado una serie de dudas sobre este, este coronavirus y tus consejos nos van a servir no solo para utilizarlo nosotros sino también para transmitirlo a quienes están en nuestro entorno agradezco también a hacer montaña por habernos dado la oportunidad de tenerte en, en esta sala virtual y aprovechar todas tus enseñanzas un abrazo mi querido un abrazo doctor, Marco Marcos, un abrazo grande gracias César Gilberto muchas gracias mi querido Marco saludos ¿Sí? César Gilberto un abrazo un saludo gracias Luchito este de la profesora Rosa Uriarte Dandalian nos dice felicitaciones doctor Luchito gracias Luego tenemos Luchito. otro gracias, saludo. Luchito. de Fernando Mego Silva Dice muy ilustrativo e eh, importantísimo. Luchito, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Eh, el profesor Carlos Darío Mestanza Tantaleán eh, nos envía el siguiente mensaje. Es un orgullo para todos los chotanos tener un médico de la calidad de nuestro amigo Luis Díaz Díaz, gran amigo y mi vecino en la ciudad de Chota. Felicitaciones. Gracias, Carlitos. Eh, el señor Rodrigo Tobar nos dice lo siguiente. Muchas felicidades, doctor Luis Díaz, por tan importante información hacia el pueblo del Perú. Saludos cordiales de, desde Monterrey, Nuevo León, México. Bendiciones mil. Muchos saludos Luis. también. Somos internacionales, doctor Lucho. Sí, somos internacionales. Muchas gracias. Sí. Eh, luego tenemos eh, una pregunta eh, de Matilde. Dice, buenas noches, doctor. ¿Qué tan reales son los peligros y riesgos que leemos acerca de la vacuna AstraZeneca? Sí. Bueno, se han hablado de un, algunos riesgos, pero que se presentan también en la, en la población general. De tal manera que pues, la, la vacuna AstraZeneca se sigue usando ¿no? en todos los países. Luego tenemos al señor Segundo Rojas. Dice lo siguiente. Excelente la exposición del doctor Díaz. Ello, nuestra eterna gratitud por su voluntad y entrega. Y, por qué no decirlo, ejemplar frente a muchos profesionales de esta noble profesión que poco o nada eh, se, se preocupan. Gracias. Uh, a ver, tenemos otros. ¿Alguna otra pregunta por allí, Matilde? Eh, doctor Lucho Díaz. Sí. Eh, Cómo va el desarrollo en general, porque parece que hay más confianza de la gente, se ve digamos mayor actividad uh, en todo aspecto comercial, eh, se está promoviendo actividad turística. Eh, es que eh, es, en, 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 ¿a, qué, a qué se debe esto? Es que eh, tenemos menor número de contagios, eh, sus, los datos que tiene que nos pueden, nos pueden informar. Sí, en la data que les presenté hay menos contagios, menos fallecidos, menos ingresos al hospital. Definitivamente la vacunación está resultando, ¿no? Ya tenemos casi más de 50 y tantos por ciento para poder llegar a una inmunidad rebaño. Debemos llegar a 60 o 70 por ciento. O sea, estamos cerca. Ojalá lleguemos a eso. Yo creo que si las personas se vacuna, nos seguimos vacunando todos, no dejamos de vacunarnos, creo que esto va a ser mejor. Y también aconsejarnos que el hecho de que uno esté vacunado no significa no tomar las medidas de bioseguridad. Son importantísimas. El distanciamiento, como hemos dicho en la, hemos dicho en la exposición, uno, dos metros mejor. Usar las mascarillas, no ir a lugares de concentración, eso es básico, es fundamental, porque si ahí hay, 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 hay más carga viral, porque si van varios pacientes con COVID, una gran carga viral, o sea, hay mayor posibilidad de infectarse. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Creo que guardando las medidas de bioseguridad, yendo a lugares aireados donde no haya carga viral, por ejemplo, en nuestro centro Chotano. Creo que no va a haber problemas. Eh, muchas gracias. Eh, hay una preocupación en general porque la gente siempre está desorientada. Eh, mucho se habla por lo bajo, diríamos, de la ivermectina. Hubo un médico que en Chincha dijo que en el hospital habían, uh, habían estado aplicando la ivermectina y que no había, y que hasta sobraban camas. Eh, eh, en, en, en todo chincha, que eh, ya las clínicas particulares no tenían clientes de COVID, no sé, pero eh, no se ha hecho, yo no, es, no he escuchado que se haya hecho, eh, diríamos, un, un, un estudio así masivo de la aplicación de esta sustancia que según dicen también es antiviral, ¿no? Bueno... Eh... En el, en el Perú no hay ningún estudio serio de eso. Todos los estudios están en Estados Unidos, en Europa, en distintos países. Y son estudios serios, muchísimos. Una serie de metaanálisis, muchos estudios de investigación que demuestran pues, que la ivermectina no tiene razón de ser, no hay que usarla. ¿Y qué ha ocurrido? Acá se ha usado indiscriminadamente la, la vacuna, como ya dije. El Ministerio de Salud pues, no ha cumplido con su rol rector de información, que debió hacerlo desde un primer momento. Muchísima gente murió por el uso de ivermectina. ¿Por qué? Porque se sintieron protegidos. Como en el caso de Iquitos, por ejemplo, muchísimos pacientes usaban ivermectina y se murieron muchísimos. También en Chincha, yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que usaban ivermectina. Y que tuvieron el, el COVID y a veces el COVID grave y que lo llevó a la muerte. O sea, la ivermectina no se debe usar. Eh, otra cosa, doctor, también, digamos, se habló mucho del dióxido de cloro, y entonces decían que eh, hay, había un, no sé, un científico o científico alemán eh, que él decía que todos sus, eh, todas sus comunicaciones estaban bloqueadas en la. Uh, en las redes sociales, y, y, y que esto se debía a que, siendo el dióxido de cloro algo muy efectivo, que no le convenía a la Organización Mundial de la Salud, porque para esta Organización Mundial de la Salud, que es la que financia a, a la industria farmacéutica, o al revés, la industria farmacéutica financia la Organización Mundial de la Salud, eh, no quiere que la industria farmacéutica deje de vender sus, sus medicamentos. Bueno, todas son cosas que se habla, ¿no? no Por eh, no eh, de... estudios de investigación serios demuestran que el dióxido de cloro no se debe usar. Produce muchísimos efectos secundarios. De tal manera que está demostrado que no se debe usar. Bien, a ver, estamos viendo si tenemos otras, otros comentarios. Eh. Acá hay una pregunta que es mezcla un poco el asunto médico con el asunto educacional. La señorita Gladys Ramos pregunta, ¿debemos regresar a las clases presenciales? Creo que vamos a regresar a la clase presencial ese próximo año, pero lógicamente hay que inmunizar, pues, a todos, ¿no? sobre todo los estudiantes. Por ejemplo, en la universidad, los estudiantes universitarios y no solo a los uni estudiantes universitarios, también a los a los profesores. Entonces, guardando distancias, lugares donde no haya concentración, en los lugares donde se cumplan las medidas de bioseguridad, creo que se puede regresar. Pero parece que no es el común denominador en todo el Perú. Doctor, pero claro, dentro, dentro de las consecuencias positivas, podríamos decir que ha producido el COVID-19, está justamente esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Así usar, es. ¿no? Usar la, la virtualidad para reuniones masivas, porque si bien hacer montaña hacia unas reuniones... Culturales en Chota eh, para 25 o 30 personas con todo el ajetreo que significaba conseguir el local, eh, las, los micrófonos, la luz y absolutamente todo. Eh, ahora hemos tenido, eh, y estoy seguro que eh, esta charla suya, por ejemplo, pues tiene un alcance muy grande. Ya hemos visto que hay saludos hasta de, de Nuevo León, de México, ¿no? Entonces, una de las eh, consecuencias. Positivas es que nos hemos visto forzados a utilizar la, la virtualidad que ya existía, pero que no era utilizada en la magnitud que ahora utilizamos, ¿verdad? Y que la vuelta a la, a la presencialidad en la educación no va a ser igual que antes. Probablemente, pues nosotros hemos visto que dictar clases a través de un buen sistema virtual. Puede ser también positivo y a veces tiene ciertas ventajas por el asunto de tiempo, de movilidad, etcétera, ¿no? Eh, de tal forma que, en, en, en cierta forma, es un poco irónico decir hay que agradecer a, a la COVID-19 de habernos, habernos forzado a utilizar la, la virtualidad, ¿no? Sí, así es. Eh, bien, por ejemplo, muchas universidades. Ya usaban la enseñanza virtual cuando empezó la epidemia, ¿no? Entonces, todas nuestras universidades han tenido que adecuarse a eso. Como dice mi amigo, eh, en las universidades muchas cosas se han hecho mejor con la enseñanza virtual, por ejemplo, los exámenes. Los exámenes se toman mejor, y hay un mejor control. Las, prácticamente los resultados están inmediatamente, ¿no? Y se pueden manejar grupos inmensos de 180, 200 o más. ¿no? Entonces, los exámenes yo creo que van a seguir haciéndose en forma, en forma virtual. Igualmente, los conversatorios clínicos semiológicos creo que se van a hacer también en forma virtual en el futuro, ¿no? Porque no se van a poder hacer seguramente en el caso de medicina, por ejemplo, en los hospitales, porque muchas veces los hospitales no tienen aulas amplias como para 100, 150, 200, 200 estudiantes, o sea, la enseñanza virtual va a seguir y va a seguir lógicamente con la enseñanza presencial, que es muy útil en muchas especialidades o en muchas profesiones, como por ejemplo la medicina. Gracias, doctor. Eh, el profesor Marco Garbajal Atencio nos está pidiendo el uso de la palabra. Queremos escucharlo. Adelante. El profesor Marco Garbajal. Eh, yo ya terminé mi intervención, Gilberto. Ah, no, no disculpe. Había un, un aviso acá que decía: ha levantado la mano. Lo que pasa es que no, no la ha bajado. Gracias. Estoy con las manos arriba. Hay que bajarla, Marco. Hay que bajarla. Gracias. Eh, tenemos un, un mensaje muy importante de Miguel Ángel Antesana Sánchez, hermano justamente de nuestro vicepresidente de hacer montaña, eh, Milton. Eh, Miguel Ángel dice lo siguiente: Felicitaciones para el doctor Lucho Díaz. ¿Qué opina, ¿Qué opina de la vacuna peruana? ¿Le parece que el gobierno debería apoyar a nuestros científicos? El gobierno americano financió a cada laboratorio con mil millones en el Perú. El gobierno podría apoyar. Eh, se movió la, la, el gobierno podría apoyar a nuestros, a nuestros científicos, como lo hace Cuba o Argentina. Tienen desarrollando propias vacunas. Bueno, es un comentario más que una pregunta. Bueno, sí, yo creo que sí, el gobierno puede apoyar, pero se necesita una gran logística, se necesitan muchísimos recursos, muchos recursos eh, económicos y también personal especializado, entrenado, etcétera, ¿no? Si hubiera eso, por supuesto, podría ser. Eh, tenemos un... Uh, uh, una, un comentario también del señor Segundo Rojas. Dice, para nuestro pueblo chotano, ¿reviste peligro asistir a las corridas de todos que se están organizando? Bueno, si las distancias son amplias o una buena protección facial, donde no haya mucha concentración de los pacientes con controles previos, etcétera, etcétera, y todos vacunados. De repente podría ser con, con aforos pues pequeños. ¿no? Uh -huh. A ver, ve, ve, veamos otras consultas. Hacer montaña, a levantar la mano Milton. Sí, gracias César, gracias doctor este, Luis Jesús y también a nuestro amigo Marco Carvajal ¿no? por eh, propiciar esta reunión. Eh, doctor Luis, eh, mi pregunta va en el sentido, ¿no? De que ahorita pues está suscitándose una, algo muy particular, digamos, en Rusia, ¿no? Mientras que en el resto de Europa y en el mundo, por ejemplo, la situación como que ya se está normalizando. Eh, eso lo escuchamos, por ejemplo, ¿no? En España hay varios lugares que ya este, hacen una vida casi normal, digamos, entre comillas, ¿no? Pero en Rusia estamos viendo que hay... Eh, fallecidos diarios hasta cifras esto, altísimas, ¿no? De mil personas, ¿no? Y todos los días se escucha eh, cuál, eh, cuál es esa, o cómo se explica, digamos, esta situación, ¿no? Y si este, esta problemática podría expandirse de pronto a Europa, llegar a América, hay posibilidades. Bueno. Eh... Sí, pues les estaba comentando que ya no sobrepasaron el número de muertos. O sea, éramos, creo que los primeros casi, ¿no? En el mundo, pero Rusia nos ha sobrepasado. Yo pienso que han aflojado las medidas de bioseguridad en Europa, en Rusia, perdón. Y por ese motivo se están presentando, lógicamente, la transmisión del virus y también los fallecimientos. Doctor, por otro lado, en uh, los países de Europa, eh, el promedio de edad es más alto, o sea, el, el índice de vida se llama, ¿no? Eh, la, la expectancia de vida es mucho más alta. Así es. Entonces, en, en, el, en, el, en las ciudades de Europa, la gente es, digamos, promedialmente mucho mayor que lo que es acá en el Perú. En el Perú tenemos mucho niño entonces eso eso tal vez hace también que los porcentajes en los países de europa suban más puesto que la mortalidad es mayor en personas de mayor edad verdad Sí, eso ocurrió pues en italia ocurrió en todos los países europeos ahí la, ahí la, la, la población es eh, de gran ideal no y la razón es que pues tienen más medios para hacerlos vivir más que nosotros acá la gente muere más joven entonces ahí tienen un, una población que tiene gran edad, y por eso, lógicamente, cuando se presentó la pandemia murieron muchísimos pacientes. Bien, no, no encontramos acá más, mayo, más preguntas. Eh, le devolveríamos la conducción a nuestra estimada conductora Maida Elizabeth López Estela para que continúe la, la sesión. Maida. Parece que Maida está desconectada, a veces hay problemas de conexión. En todo caso, dejamos a, a nuestro vicepresidente Milton. Bueno, eh, eh, sí, sí. Para... Ah, Maida, adelante. <laughs> Maida, Maida. Ajá. Sí, disculpe la conexión que nos no En Nuestro sincero agradecimiento al doctor Luis Díaz Díaz y a los... La cita el día miércoles 3 de noviembre, cuando celebraremos el canto general Achota 2021 con motivo del aniversario fundacional de nuestra ciudad. Eh, a continuación solicitamos una reflexión final de nuestro ponente. ¿Lo escuchamos, doctor Luis? Bueno, sí, eh, agradecerles por la invitación. Hablar de COVID en una hora es, es difícil, ¿no? Por lo menos por eso que he tenido que darles unas una, eh, ideas generales del COVID, porque recién estamos conociendo al COVID, no lo llegamos a conocer. Todavía nos falta mucho por conocer del COVID. Entonces, se está escribiendo demasiado, se publican muchas revistas, etc. Y está cambiando mucho, mucho la, las definiciones sobre ciertas cosas. Yo quiero, eh, por eso, por la reunión de hoy, agradecer a todos los miembros de Hacer Montaña, a Milton, que es mi gran amigo, a César también, igualmente, y a todos los asistentes, ¿no? que nos han escuchado, por haber estado presente ahora en esta disertación. Muchas gracias a todos. Eh, buenas noches a todos. Bueno, hasta la próxima charla de miércoles. Bien, Bien gracias. Gracias a todos.